Antes del automóvil, existió una máquina que cambió la faz del planeta para siempre. Por más de 100 años, la locomotora dominó al mundo. Inglaterra construyó una vía férrea en la India que ascendía más de 2.000 metros por la ladera de una montaña. Los ferrocarriles atravesaron las selvas y desiertos del continente africano. Y en Estados Unidos de América, la locomotora conquistó el oeste. Supermáquinas. Monstruos de metal. Aunque pensemos que vivimos en la era de los jets, el transporte de carga aún atraviesa los continentes, impulsado por la locomotora. A pesar que la edad de oro del vapor pasó hace tiempo, el futuro de algunos de esos fascinantes productos de la tecnología está a salvo, gracias a algunas personas muy adineradas. Quiero hacer que funcione para que la gente pueda ver cómo luce haciendo lo que hacía. Que vean que no es una vieja fotografía en blanco y negro. Para estas personas, la locomotora a vapor es una máquina sin par. He estado tras el control de todas las máquinas inventadas por el hombre, excepto el submarino nuclear. Y nada se compara a la emoción y la habilidad necesarias para conducir bien una 614. Pero no todas las locomotoras de vapor son piezas de colección. En algunos lugares del mundo, siguen siendo una parte vital del sistema de transporte local. Este es el ferrocarril del monte Darjeeling en la India. El viaje entre Siliguri y Darjeeling, en la frontera nororiental de dicho país, tarda 8 horas y media y asciende a más de 2.000 metros en solo 90 kilómetros. Esta pequeña y eficaz locomotora tiene que maniobrar por 906 curvas mientras va subiendo por la montaña. No existe en el mundo ningún viaje en tren como este. Todos los días a las 7:30 a.m. el tren parte de la encrucijada de Siliguri. Existen otros medios más rápidos de realizar ese viaje. Y seguramente también hay maneras más cómodas. Pero hace más de 100 años, cuando Inglaterra construyó el ferrocarril del monte Darjeeling, este era el único modo de huir del calor de la llanura hindú. Durante el verano, la temperatura puede llegar a 35 grados centígrados. Como la malaria era endémica en esta región, Inglaterra estaba dispuesta a superar cualquier obstáculo para hallar un lugar adecuado donde construir un hospital para sus tropas. Darjeeling, con ese aire de montaña limpio y fresco, era el lugar perfecto. La vía férrea de la montaña se terminó en 1881, después de solo 3 años de trabajo. Los lugareños lo llaman el tren de juguete, pero es una línea vital para los aldeanos que viven a lo largo de las vías, ya que para muchos el pasaje en autobús no está a su alcance y ni sueñan con el lujo de poseer un auto. Pero solo por 3 peniques pueden realizar uno de los más bellos viajes en tren del mundo. Al principio del prolongado ascenso, el tren pasa por un bosque muy tupido. Esta asombrosa locomotora, construida hace más de 70 años, necesita de 6 operarios. Además del ingeniero y del fogonero, el tren tiene 2 baleadores de arena, un encargado de los frenos y un carbonero. El carbón se almacena sobre la caldera, donde el carbonero agachado lo rompe en pedazos, lo bastante reducidos para que quepan en la pequeña caldera, donde se coloca con palas diminutas.
Esta es la cuesta más empinada que puede subir un tren. Hay una sola vía férrea con más pendiente en el mundo, pero posee un sistema de cremallera como el de la montaña rusa. Dos hombres de pie en el frente esparcen arena en las vías para que las ruedas tengan un buen agarre. Cada vagón tiene su propio sistema de frenos, que el sexto operario activa saltando encima de ellos. La locomotora es demasiado pequeña para cargar con toda el agua que necesita para el viaje. La ruta es tan empinada que el tren debe detenerse 12 veces para reabastecerse. A media mañana, el ferrocarril carga más carbón en la estación de Curazón. La locomotora consume más de 3 toneladas de carbón y 4.000 litros de agua durante el viaje. Curazón es el pueblo más grande de la ruta, y el tren pasa por el centro de la calle principal, causando siempre un embotellamiento en el tránsito. El ferrocarril es víctima de los grandes deslizamientos de tierra ocasionados por los monzones. A veces, una parte de las vías se derrumba totalmente y la ruta se cierra durante meses. El costo de su reparación aumenta cada año y es una amenaza para el futuro de esta línea férrea. Pero este ferrocarril tiene un valor histórico tan grande que el gobierno hindú ha solicitado a las Naciones Unidas que la vía sea declarada Patrimonio del Mundo, lo cual garantizaría su futuro y la colocaría al mismo nivel que los monumentos como el Taj Mahal. A más de 2.000 metros de altitud, el tren llega a Gun, la segunda estación de tren más alta del mundo, ya que solo hay una más elevada en los Andes peruanos. Los 6 kilómetros que faltan para llegar a Darjeeling son ligeramente cuesta abajo. A 1.5 kilómetros de Gun, el tren se acerca a la curva de Batasia, donde las vías giran en un círculo completo. En una superficie no mayor que la de un campo de fútbol, el tren da una vuelta completa y desciende 36 metros. Cuando la locomotora toma la última curva, la cadena montañosa más alta del mundo, los Himalayas, surge ante la vista. Tras 8 horas y media de viaje, el tren llega a la estación montañosa de Darjeeling.
En la misma época en que el tren de juguete subía por primera vez por las montañas de la India, otra pequeña locomotora estaba a punto de cambiar para siempre el rostro de los Estados Unidos de América. Esta es una de las imágenes más evocadoras de una era ya pasada. Se llama Eureka y es una de las cientos de locomotoras que ayudaron a fundar el país. Antes de la era de los ferrocarriles, Estados Unidos de América era un territorio salvaje y sin domar. Las distancias eran tan grandes y atravesar el país era tan peligroso que solo los más valientes se atrevían a viajar al oeste. La mayoría de las personas nunca se había alejado más de 30 kilómetros de su casa, pero las locomotoras como la Eureka cambiaron eso para siempre. Dan Markov, un abogado de Las Vegas, ha poseído y cuidado a esta máquina única durante 15 años. Dan transporta su preciosa carga una vez al año desde Las Vegas hasta Durango, Colorado, y conduce su locomotora por las estrechas vías entre Silverton y Durango. La Eureka fue construida en 1875 por la fábrica de locomotoras Baltimore de Filadelfia, Pensilvania. Viajaba originalmente por la estrecha vía Eureka Palisade, que quedaba en el centro de Nevada. La locomotora se llama Eureka, igual que el pueblo de minería de plata y ganadería en el centro de Nevada. Esta clase de locomotora se llamó la americana. La disposición de sus ruedas es de 440, pues como ven tiene cuatro ruedas pequeñas delante y cuatro ruedas grandes detrás, sin remolque, de ahí su nombre. Era una máquina muy popular por el modo en que avanzaba por los malos caminos del oeste y también por otras partes del país, pero sobre todo en esta zona. Dan ha sido muy criticado por poner su tren en marcha, pero él afirma que el mejor modo de conservar las viejas locomotoras es manteniéndolas en las vías y no en un museo. Es la misma diferencia que ver a un animal disecado en la casa de un cazador y verlo libre en las montañas. Yo prefiero verlo al aire libre. Me gusta hacerla funcionar para que la gente vea cómo luce haciendo lo que hacía y no en una vieja fotografía en blanco y negro. Me gusta ver lo hermosas que eran estas maquinarias y cómo ayudaron en la fundación de nuestro país. Eureka estuvo prestando servicio comercial hasta 1939, cuando los estudios Warner la compraron. Dan la compró en 1985, cuando quedó muy maltrecha después de un incendio. Yo la adquirí para restaurarla según su aspecto original de 1875 y tardé 6 años en hacerlo. Empecé en 1986 y terminé en 1992. Para restaurarla según su diseño original de 1875 hizo falta una perseverancia increíble. No había manera de llevar la máquina a un taller y repararla toda a la vez. Lo hice poco a poco. Por ejemplo, la madera de nogal para recubrir la cabina tenía 5 centímetros y 3 milímetros de grosor. Y conseguí un aserradero que me lo hacía al mejor precio del mundo para hacer nogal. De no conseguirlo, habría tardado muchos años más, pero no me dieron tan buen precio. Otro problema era que algunas de las partes de la locomotora ya no existían. Los faros delanteros de querosén son cosas del pasado, así que es muy difícil obtenerlos. Los coleccionistas que tienen ese tipo de lámparas no quieren venderlas, así que me dije, ¿qué importa? Yo la haré. Le tomé las medidas a un faro que tenían en el Museo del Ferrocarril en Carson City y a otro en el Museo del Ferrocarril de Golden, Colorado. Y lo mandé a hacer. Fue algo muy interesante. El equipo es del siglo XIX, pero el reflector delantero que ven ahí lo armó el mismo señor que armó los motores del transbordador espacial. Dan Markov no tiene la menor intención de vender la Eureka a ningún precio. No está en venta, no tiene precio. Es un fragmento de historia. No se vende la Constitución, no se vende la Declaración de Independencia, no se vende el buque de guerra Constitution. Se trata de la historia de Nevada y yo cuidaré que sea así y no un artículo en venta.
finales del siglo XIX, la construcción de trenes en el mundo llegó a su máximo esplendor. No había reto de ingeniería demasiado grande. Hasta el corazón de África se convirtió en una meta dentro de los horarios del ferrocarril. Este taller de locomotoras de vapor en Zimbabue, en el sur de África, es testimonio de la potencia de las máquinas que ayudaron a construir el Imperio Británico. Es uno de los últimos talleres de esta clase en el mundo. Aquí se les da servicio y mantenimiento a estas enormes locomotoras Garrett de más de 60 años. A pesar de que ya no se construyen locomotoras de vapor, estos trabajadores sí pueden mantenerlas en funcionamiento día y noche. Estas máquinas se usan para transportar carbón y carga en los alrededores de la ciudad industrial de Bulawayo. Pero una de estas locomotoras aún se encarga de llevar un servicio de pasajeros. Son las 4:30 de la tarde y el último tren de pasajeros con locomotora de vapor de Zimbabue, el tren Deluxe, sale de la estación de Bulawayo en dirección a las Cataratas Victoria, a 720 kilómetros hacia el norte. Los rieles avanzan por uno de los terrenos más hostiles del mundo. En la década de 1880, este ferrocarril fue la base del plan inglés para la colonización de todo el continente africano. Cecil Rhodes, quien era el gobernador general de la época, soñaba con una vía férrea que se extendiera desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo. La vía nunca se terminó, pero este ferrocarril aún nos recuerda ese sueño. Conducir un tren por la sabana africana presenta problemas muy singulares. Uno de los problemas más comunes que tenemos en la vía férrea entre Bulawayo y las Cataratas Victoria es que pasa por varias reservas de fauna. Y en estas reservas hay un gran número de animales salvajes, grandes, y sobre todo elefantes. Y es común que en un año normal el ferrocarril colisione con 20 o 22 elefantes. Ocasionalmente, estas colisiones pueden causar un descarrilamiento. Por suerte para nosotros, cuando le explicamos a los turistas con toda franqueza que la demora se debe a un elefante que está bloqueando los rieles, el motivo es mucho más lógico que todas las excusas que dan en Europa y en Inglaterra para explicar retardos. Durante 110 kilómetros, el tren viaja en una línea totalmente recta. Esta fue la vía recta más larga del mundo hasta que se construyó un tramo de 500 kilómetros en el oeste de Australia. A las 6:30 p.m., el tren se detiene en la estación de Dete, donde los pasajeros pasarán la noche.
Mientras que el tren de Lux se dirige al norte, los pasajeros pueden experimentar un poco del antiguo régimen de vida colonial. Cuatro horas después de partir de Bulawayo, el tren llega a la estación de las Cataratas Victoria, a solo un kilómetro de una de las vistas más espectaculares del mundo. Esta es la caída de agua más ancha del mundo, con una extensión de casi 2 kilómetros de uno a otro extremo. Aquí se despeña el río Zambezi en una atronadora caída de 100 metros hacia el abismo. El puente con rieles sobre las Cataratas Victoria es uno de los sueños de Cecil Rhodes que se hizo realidad. El puente pudo haberse construido en un lugar mucho más conveniente, pero Rhodes quería que los pasajeros no solo vieran las cataratas, sino que también sintieran el rociado del agua. 100 años después de su construcción, la vista desde el puente sigue emocionando a los turistas. La locomotora de vapor dominó el paisaje de Norteamérica hasta la década de 1950. La 614 de la línea de Chesapeake y Ohio, última máquina de vapor construida en los Estados Unidos de América, es la locomotora de vapor más moderna del mundo. Para poseer y tener funcionando a una de estas enormes máquinas, hoy en día, hace falta tener un capital casi ilimitado. Durante 30 años, Ross Rowland invirtió en acciones con futuro en la Bolsa de Nueva York, donde amasó una fortuna lo bastante grande como para poder invertirla en su verdadera pasión. La 614 de Chesapeake y Ohio fue la última locomotora de vapor para un tren de pasajeros fabricada en los Estados Unidos de América. Fue construida en octubre de 1948 por la fábrica de locomotoras Lima de Lima, Ohio. De las tres fábricas principales de locomotoras del país, Lima era la mejor. Sus máquinas de vapor eran los Cadillacs de ese género. Y la 614 es la más perfecta y la última que se hizo. Tiene todos los refinamientos aprendidos tras 120 años de ingeniería empírica. Una locomotora con cojinetes de rodillos, hecha para llevar gran cantidad de pasajeros y de carga por la vía férrea de Chesapeake, Ohio. Va a 200 kilómetros por hora, tiene 33 metros y medio de largo, 5 metros de altura y pesa 434 toneladas. Ross se graduó de ingeniero en 1964 y ha recorrido más de 4.000 kilómetros al mando de varias locomotoras de vapor. La máquina de vapor tiene un aprovechamiento de 9 décimas y es una experiencia sensorial que se siente en parte por la vibración que hay bajo el asiento, literalmente en parte por el sonido, en parte por la sensación del aire que sopla y en gran parte por el ruido que hace la locomotora al funcionar a distintas velocidades y con una carga diferente. La mecánica básica es muy simple. Esta es la válvula de estrangulación que permite que el vapor pase de esta enorme caldera a unos tubos de 40 centímetros de diámetro, y de ahí a los grandes pistones que están en la parte delantera de la máquina, donde se expande como todo gas a 13.000 veces su volumen, y presiona la pared del pistón conectada mediante varillas a las ruedas, y eso las hace girar, y así funciona el tren. La otra parte muy importante es la barra Johnson. Es como la palanca de cambios de la máquina. Cuando está derecha y en el centro, como ahora, está en neutro. Corrida hacia adelante está en baja velocidad en avance.
y corrida hacia atrás está en baja velocidad en retroceso. Corta el vapor en un porcentaje distinto según el golpe del pistón. Al igual que un automóvil, hace falta una velocidad baja para arrancar, y cuando se aumenta la velocidad, hace falta cada vez menos potencia, así que baja el rendimiento del pistón para economizar el uso del vapor. En eso consiste el sistema. Cuando el tren arranca, se pone la palanca de cambios o la barra Johnson hacia adelante en una marcha muy baja y se destapa despacio la válvula de estrangulación. Cuando el tren va como a 1 km/h, se le da más potencia y se empieza a subir poco a poco la palanca de cambios, y a 130 km/h ya está justo en el centro, de modo que el vapor entra al pistón en solo una pequeña fracción y es todo lo que hace falta para mantener la velocidad. Ross compró la locomotora en 1974 y durante 18 meses supervisó su restauración, hecha por 15 mecánicos profesionales y 100 voluntarios. La locomotora quedó totalmente reconstruida a un costo de $1.5 millones. Desde que se restauró la 614, más de 1 millón de personas la han visto pasar como un trueno por sus pueblos y aldeas. La locomotora de vapor le resulta fascinante a todas las personas que la han visto correr. Y creo que ello se debe a que es una máquina externa, es decir, que todas sus piezas están a la vista. Y la sinfonía de todas estas partes relacionadas entre sí, y sobre todo su velocidad, es algo totalmente fascinante. Una locomotora diésel es una máquina interna, no se ve nada y por eso es tan aburrida. Uno de nuestros voceros, un ejecutivo de la compañía Disney, lo dijo mejor que nadie cuando afirmó: con una locomotora de vapor es un espectáculo, con un motor diésel es un tren. De eso se trata. Si solo contemplar una locomotora de vapor produce tanta emoción, el poder conducirla debe ser una experiencia increíble. Durante mi vida he pilotado aviones a reacción, competí en motocicletas como semiprofesional y conduje autos de carrera. Creo que he estado tras el control de todas las máquinas inventadas por el hombre, excepto el submarino nuclear. Y les juro que para mí nada se compara ni remotamente al disfrute, la emoción y la habilidad necesarias para conducir bien una 614. Es una combinación de temor, emoción, concentración, sudor y bastante fuerza física, todo en uno. Existe el factor adrenalina al conducir una locomotora de vapor, no hay duda de ello. Hacen falta años de experiencia y uno sabe que tiene 5.000 caballos de fuerza bajo el asiento que responden cuando uno sabe cómo comunicarse con la máquina con las manos. Por ejemplo, puedo hacer avanzar 5 centímetros a un tren de 20 vagones y detenerlo con suavidad. O puedo ir a 160 km/h y el deseo de hacerlo bien nunca me ha abandonado y aumenta cada vez más. La devoción de Ross Rowland hacia la locomotora 614 le ha obligado a dedicarle muy poco tiempo a cualquier otro amor en su vida. Solo he tenido 3 mujeres importantes en mi vida hasta ahora. Y todas se desesperaban un poco al ver mi pasión por esta dama. Pero también llegaron a reconocer al principio de la relación que no podían competir con 434 toneladas de vapor hirviente. Este es uno de los ferrocarriles más espectaculares y famosos del mundo, el Canadian Pacific, en la ruta de Montreal a Vancouver, que se extiende por casi 5.000 kilómetros. Construir una vía de tal longitud es un logro asombroso en cualquier época, sobre todo si hay que enfrentarse a un obstáculo de la magnitud de las Montañas Rocosas. Pero cuando el futuro del país está en juego, puede lograrse hasta lo imposible.
Cuando Canadá se independizó de Inglaterra en 1867, solo tenía las cuatro provincias orientales. El primer ministro del país afirmaba que si Canadá quería sobrevivir como nación y competir con los Estados Unidos de América, tenía que expandirse hacia el oeste. Pero no había modo de viajar de este a oeste. Como condición para unirse a Canadá, las autoridades de la Columbia Británica exigían que se construyera una línea de tren que atravesara las Rocosas. El ferrocarril se abrió paso atravesando el corazón de las montañas. Las vías se construyeron en solo 4 años y medio, a un costo de $175 millones. Se terminaron en 1886, 6 años antes de lo planeado. Hoy en día, el tren transporta más bien carga en lugar de pasajeros como lo hacía originalmente. Para alar un tren con más de 100 vagones de carga, hacen falta muchos caballos de fuerza. Aquí, en Calgary, se ensambla una nueva generación de locomotoras diésel. Las fabrica la Canadian Pacific y son los motores de ferrocarril más potentes del mundo. Con 25 metros de largo y 5 de altura, estos monstruos de metal son capaces de alar 5.000 toneladas a una velocidad máxima de 120 kilómetros por hora. Las máquinas tienen 6.000 caballos de fuerza y una capacidad para 26.000 litros de combustible. Hacen falta 4 semanas para construir cada locomotora y cuestan más de $2 millones. Incluso con motores tan potentes para remolcar la enorme carga del ferrocarril a través de las montañas rocosas, se requieren 3 locomotoras. El diésel maestro va al frente del convoy, junto a la tripulación, y un segundo motor va tras él. En el centro, a 50 vagones de distancia, se encuentra una tercera locomotora a control remoto. Este tren gigantesco solo necesita una tripulación de 2 personas. El ingeniero está al mando. El conductor monitorea la marcha del tren y apoya al ingeniero como medida de seguridad. Uno va progresando. Primero a cargo de los frenos y como conductor, y luego se entra al programa de entrenamiento para ser ingeniero de locomotora, que suele durar como 1 año. Hay 3 meses de estudio en la clase y el resto es solo práctica. Se trabaja con los ingenieros de locomotoras de distintas subdivisiones hasta estar listo y calificado. Este tren de más de 2 kilómetros de longitud y con un peso de más de 14.000 toneladas va rumbo a Vancouver. Los vagones que transportan cereal son enormes, con una capacidad para llenar 4 grandes camiones de carga. Después de salir de Banff, el tren asciende constantemente hasta llegar a Kicking Horse Pass, o Paso de la Costa del Caballo, donde cruza la línea divisoria continental. Por un lado de la cadena montañosa, los ríos fluyen hacia el Océano Atlántico, y por el otro lado fluyen hacia el Pacífico. El paso fue trazado por primera vez en 1858 por James Hector, un geólogo que fue uno de los primeros hombres blancos que exploró las rocosas canadienses. Mientras lo hacía, uno de sus caballos de carga le dio una cosa en el pecho que le hizo caer inconsciente. Desde entonces el paso se llama la Cos del Caballo. Uno de los tramos más peligrosos en los primeros años era el de la Gran Colina, una extensión de 13 kilómetros de rieles con una pendiente de 4,5%. Muchos trenes perdieron el control aquí y se descarrilaron. En un periodo de 20 años, 6 operarios perdieron la vida.
La Canadian Pacific se vio obligada a buscar un modo más seguro de hacer pasar los trenes a través de las rocosas. Y esta fue la solución. Parecen ser dos trenes que viajan en dirección contraria. Pero de hecho, se trata del mismo tren que pasa por un túnel en forma de espiral. Dos túneles en espiral se curvan como un sacacorchos a través de la montaña. Este túnel, llamado el Pretzel, tiene 1,000 metros de largo y la salida está 17 metros por debajo de la entrada. Aunque también se usaron taladros mecánicos activados por máquinas de vapor, la mayor parte del trabajo fue obra de los músculos y el sudor humano. Los túneles se terminaron en 1909, tras 20 meses de trabajo por parte de 1,000 hombres. Esta experiencia es única debido a que se entra en el túnel, se da una vuelta en círculo en su interior y se sale justo por debajo de la entrada. Y si uno mira hacia atrás, ve a un tren que está por encima y que es el tren de uno. Se trata de un giro completo. Después de pasar los túneles, el viaje hacia la costa del oeste es todo cuesta abajo. El ingeniero tiene que conservar la sangre fría. Cuando uno va cuesta abajo, el corazón late con fuerza y sube la adrenalina. A veces uno se asusta un poco. Nunca he perdido el control, pero a veces no me siento cómodo, pues el tren corre más rápido de lo que yo quisiera y no responde a lo que deseo que haga. Entonces hay que aplicar los frenos con fuerza y finalmente lo logro controlar, pero no es una sensación agradable. Once tripulaciones que trabajan en turnos de 10 horas son las que conducen un tren de carga como este desde Winnipeg hasta el puerto de Vancouver en 3 días con sus noches. Uno se siente recompensado cuando logra llegar al otro extremo de la ruta. El tren se desplazó de una costa a la otra del continente y el país depende de que nosotros transportemos esa carga. Aunque la mayoría de las personas viajan actualmente en auto o en avión en Canadá, las locomotoras y las enormes cargas que transportan son tan importantes hoy en día como lo fueron en la época de la fundación del país. Pocas personas coleccionan viejas máquinas diésel oxidadas, pero algunas opinan que todas las locomotoras son bellas. Este hombre es uno de los productores de discos de mayor éxito en la historia de la música pop inglesa. Se llama Pete Waterman y todo lo que quiere hacer ahora es conducir sus propios trenes. Pete Waterman tiene una de las mayores colecciones del mundo de locomotoras antiguas y fue el dueño del Escocés Volador, una de las locomotoras de vapor más famosas, así como de otras máquinas menos notorias. Lo que más le gusta a Waterman es ensuciarse las manos restaurando sus locomotoras de vapor preferidas. Esta es una Great Western Castle Plus, construida por British Railways. La saqué de un depósito de chatarra y ahora la estamos armando. Lo genial es que la caldera está casi en perfectas condiciones, ya que en una máquina de vapor lo más importante es la caldera. Creo que esta será una de las últimas que podrá ponerse en funcionamiento. Muy bien. Realmente tardamos más tiempo en reparar esta que otras porque fue retirada hace más de 30 años y solo prestó servicio durante unos 25 años. Hizo falta mucho trabajo para dejarla tal como está ahora y aún faltan 2 años para ponerla a funcionar. Pero eso no es tanto trabajo. 2 años de restauración no es nada para una máquina de vapor.
Todos nosotros trabajamos en esto, estamos locos, nos falta un tornillo, sin duda. Nadie puede decir que estamos cuerdos. La gente suele decir que los ingleses son excéntricos y la cantidad de máquinas de vapor que se restauran en Inglaterra es una prueba de que estamos locos. ¿En qué otra parte se pagan 200.000 libras por un pedazo de chatarra? Cuando ya está terminada, todo el mundo la admira y dice, ¡oh, qué bella, qué hermosa! Pero cuando la ven hecha una chatarra, con todo lo que invertiste, te preguntan, ¿cuánto te costó eso? Y uno responde, unas 400.000 libras. Y te dicen, ¿qué? ¿Estás loco de remate? Mucho antes de poder invertir su riqueza en estas locomotoras, Pete Waterman comenzó su vida profesional como trabajador del ferrocarril. Abandoné el colegio casi sin saber leer y escribir, y solo quería trabajar en una locomotora de vapor. Realmente quería ser calderero, y entré en los ferrocarriles en el año 61, y me asignaron el trabajo de limpieza y de fogonero. En 1961 tenían gran necesidad de obreros en el tren, y yo era un chico grande, paliaba con fuerza y terminé en la plataforma. Disfruté mucho cada minuto que trabajé en eso. Me gustaba tanto como ahora me gusta la música. Casi 40 años después de trabajar en el ferrocarril, Waterman posee valiosas piezas de la historia de los trenes. Aquí tienen el mundialmente famoso tren inclinado OTAP, el tren avanzado de pasajeros. Con este tren se inició la historia de los ferrocarriles modernos. El tren avanzado de pasajeros se fabricó para superar los problemas de los viajes a alta velocidad por Inglaterra. La mayoría de las vías tienen más de 100 años de antigüedad y existen muchas curvas cerradas. Los trenes europeos actuales súper rápidos corren en vías rectas que tienen rieles reforzados, pero resultaría demasiado caro reemplazar el viejo sistema victoriano que hay en Inglaterra. En 1968 se halló la respuesta, con vagones que se inclinaban en las curvas, al igual que un ciclista al girar en una esquina. Esta tecnología, adelantada muchos años a su época, permitió que el ATP viajara sobre los rieles ya existentes a 250 kilómetros por hora. Aunque funcionó durante unos meses, el ATP fue retirado del servicio. El mecanismo de inclinación no estaba totalmente perfeccionado. Lo que debió ser un triunfo de la ingeniería se convirtió en un desastre de las relaciones públicas. Nos lo regalaron para librarse de él, pues muchos periodistas lo fotografiaban en el depósito de chatarra. Y tuvimos que ocultarlo durante 10 años. Lo teníamos escondido para que no lo vieran. Ese fue nuestro trato con la British Railways, que nadie lo viera. No hubo esa clase de problemas ni de publicidad adversa. Se trata del escocés volador, la locomotora más famosa del mundo. Estuvo por un tiempo en la colección de Pete Waterman. El interés por ella fue tal que llegó a cruzar el Atlántico para circular en los Estados Unidos de América. Pero poseer una locomotora tan conocida puede ser un dolor de cabeza, aunque lo único que se haga sea cambiar su color negro por su color original. Cuando restauramos el escocés volador y la pintamos del color original que tenía a mediados del siglo XIX, nos llegaron cartas llenas de insultos, enviadas hasta por vicarios o sacerdotes. La gente llegó a escupirnos, no querían hablarnos. Era un pecado horrible pintar la locomotora del color adecuado porque nunca la habían visto del color verde manzana en el lugar donde estaba conservada. Un señor me envió una carta acusándome de secuestrar la verdadera máquina y reemplazarla por una falsa. Era algo increíble. Después de 2 años tempestuosos, Pete decidió vender la locomotora antes que la tensión de trabajar con esa superestrella fuera insoportable. Y se trata de un hombre que ha trabajado con las mayores estrellas. Sí, yo he trabajado con todos los grandes artistas del rock and roll, como McCartney, Elton John, Rod Stewart, los Moody Blues, Springsteen, Spielberg. Todos son fanáticos de los trenes y cuando entran a mi oficina y ven que está llena de trenes de juguete, solo quieren hablar de eso. No quieren hablar del rock and roll.
Y cuando se enteran de que poseo los verdaderos, me dicen, ¿te importa si venimos a verte sin que el público nos vea para dar una vuelta en el tren? Cuando escriban el obituario de Pete Waterman, no quiere que lo recuerden por su relación con la música. Yo deseo que me recuerden por los trenes, porque cuando los veía a los 14 años, nunca pensé que sería el dueño de este legado. Es como una palmada en la espalda. Pues 40 años después, ya no soy el chico que está en la plataforma, sino el dueño del tren. Y ya saben, eso es genial. Es algo distinto. Las locomotoras cambiaron nuestra forma de vida, cambiaron al mundo. Y para muchos, el tren sigue siendo la única manera de viajar.